volcán Antofalla está en la puna de Catamarca, Argentina, casi límite con Salta. Con 6.440 metros sobre el nivel del mar, por poco no es un 6.500 más. Está bastante escondido. Para llegar a él hay que pasar por dos pueblitos perdidos en el medio de la puna. El primero, Antofagasta de la Sierra, un pueblo que me quedó grabado en el corazón por su generosidad y porque allí vi a Argentina campeón. El segundo, Antofalla, más que un pueblito es un paraje, muy aislado, al pie del salar del mismo nombre. Es el último lugar habitado antes de meterse en la arisca zona del volcán Antofalla. El Antofalla es una montaña sagrada. Lo fue para los diaguitas y también para los incas, quienes le ofrendaron y realizaron en su cumbre un enorme altar ceremonial circular de piedras. ¿Quién sabe si allá arriba no descansa algún niño ofrendado? El nombre de esta montaña significa en lengua cacán donde muere el sol, lo cual ya le da una poética nostálgica y sublime a esta hermosa montaña aislada en el medio de la puna. El primer día ya dormimos en altura, haciendo un paraje en el Infiernillo, Tucumán, a 3.000 de altura. El segundo día buscamos más altura y dormimos a 4.200. en un punto intermedio entre el pueblo Antofagasta de la Sierra y el Salar del Hombre Muerto. Bajamos a ver el partido en Antofagasta de la Sierra y seguimos subiendo, esta vez en un punto intermedio entre Antofagasta de la Sierra y el pueblo Antofalla, a 4.500 de altura. Finalmente encontramos el pueblo de Antofalla, un pequeño paraje donde teníamos que buscar el cacique del pueblo para pedirle permiso y avisar que íbamos a subir el volcán. El camino de llegada hasta la Antofalla fue de incertidumbre, primero porque no conocía el lugar, segundo porque construí la ruta a ojo en Google Earth, basándome en los caminos que veía y trazando el track a mano. Luego de 4 días de viaje, finalmente vimos de cerca la Antofalla. Medio de la nada mismo. Estamos acercándonos al señor Antofalla. Está lejísimos. Muy lejos. Thank you.
lujo entiendo esto, hacerme un té de coca y tener una ventana con vista al Yayaco. Capa capa. Antofalla, capa capa. Claramente acá un pequeño tambo incaico. Ayer cuando lo vimos le decía a Alex que tiene toda la pinta de ser inca, pero no había visto esto, lo cual confirma que es inca. Está la misma madera que hay en Yuyayaco, en Quewar. Se nota la antigüedad de la madera. Y acá hasta hay marlo. Marlo de choclo. También tiene 500 años marlo, seguro. Acá en Antofalla. Al pie de la Antofalla. A 5.100 casi. Ese día de descanso discutimos con Alex si íbamos con bota doble o con borcegos. También discutimos si montábamos un campamento de altura o si tirábamos desde abajo. Finalmente acordamos salir tarde para ir con el sol arriba y con borcegos. De la montaña es cuando uno está por llegar a la cumbre. Es cuando mejor se siente. La antelación de la cumbre. En ese momento, Antofalla me comunicó dos cosas. Que iba a entrar a la escuela de guía y que Argentina iba a salir campeón. La leña y el círculo, eso es un círculo en la cumbre, es perfecto, está justo en la cumbre. Y allá tenemos Tevenquiche, allá tenemos el Archibarca, allá tenemos Capa Capu, Yuyayaco. Acá lo tenemos Alex y allá se ve Incahuasi, el cóndor, el peinado, ojo del salado, una vista hermosa, hermosa, hermosa. La tarde, duro. Grande Wilchel, te pasaste, ¿eh? Ahí se calmó el viento, hace frío, hace uno. Vamos. Acá estamos.
estamos. Impresionante. Cumbre en el Antofalla, 6.454. Bueno, acá podemos ver restos arqueológicos incaicos. Acá hay una madera marcada. No la pienso tocar. Es una madera con marcas. Y hay una especie de círculo dentro de un círculo enorme que está picado. ¿Quién sabe si acá no hay una capa coche? Espero que descanse en paz. Sí. Así es que está acá, bajo los pies. Me siento un poco profanador ya pisando esto. Pero bueno, lo hago con sumo respeto. Antofalla, capa capo. Bueno, acá después de la Antofalla, tomando un tecito. La carpa es un verdadero despelote. Están las cosas de Alex, las mías. Acá nos juntamos a comer. Y bien, salió todo muy bien. Metimos cumbre en 5 horas, 4 horas 50 y pico. Qué lindo, 1300 de desnivel, ¿eh? Pero bueno, cansado, cansancio. Bueno, hemos hecho cumbre acá en el Antofalla. Complicadísimo largo porque decidimos tirar cumbre del campamento base y salió durísimo. Así que bueno, llegamos ahora al campamento y decidimos quedarnos a dormir porque la población más cercana la tenemos a 8 horas. Y bueno, demasiado cansado. Esta es mi carpita. Es increíble, me encanta. Bueno, si estoy afuera sacando una foto, la voy a sacar yo también. Y ya mañana bajamos. Queremos descansar unos 3 días del partido. Y queremos hacer el intento de cumbre en el Waterpen. A ver qué sale. Bueno, noche ventosa. Acá me informa Alex que en su carpa tiene 2 grados bajo cero dentro de la carpa. Y acá debe hacer eso más o menos, supongo. Bueno, la carpa es un lío. Es un lío. Y bueno, hoy hicimos cumbre en el volcán Antofalla, 6.440. Muy bien. Y bueno, voy a ver qué me hago a comer ahora de cena. Es la tercera noche a 5.000 de altura. ¿Qué tiene esto? Bueno, puré de papas, lentejas, atún, tomate, provenzal, mayonesa, queso y salsa. Que hay batalla de machos o algo por el estilo. Se armó. Bueno, saludando al Antofalla, la belleza, la Chivo que se portó espectacular, se la rebancó. El camino es bastante fulero y bueno, la puna está hermosa como siempre. Vamos a Antofalla. ¡Buenísima! Volvimos a Antofagasta de la Sierra y nos preparamos para ver el mundial al día siguiente. La nochecita que llegamos, me fui a la plaza solo, donde no había nadie, y ahí me brotó una letra dedicada al volcán Antofalla, canción que luego grabaría en el campo de Piedra Pómez, con semejante lujo de telón. Vimos el partido en la hostería municipal. Una mujer que trabajaba ahí grabó nuestra reacción en el último penal. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Antofagasta! ¡Vamos, acá! ¡Después de la Antofalla! ¡Después de la Antofalla! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos!
¡Qué lujo ser campeón mundial en Antofagasta de la Sierra! ¡Mira, mira, mira! Después de 2 días de descanso, nos metimos en el Arenal, 90 kilómetros de ripio, donde hay un tramo de 1 hora que tenés que ir en primera, a paso de hombre. Mm-hmm.
y se le rompió la carpa y mi carpa es individual y vamos a bajar. No lo puedo creer. Estoy a 900 metros de Walter Beck, 900 metros. Llegar hasta acá, es el camping. Cuando llegamos a los 5800, los dos nos pusimos a armar cada uno su carpa. Y Alex, mientras la armaba lentamente, rompió una varilla. Le ofrecí dormir en la mía, pero no hubo caso. No entrábamos. Discutimos un poco, yo quería seguir solo para la cumbre, pero Alex lo dejaba intranquilo. De manera que tuvimos que pegar la vuelta los dos. Quedé un poco enojado por eso. Después de un tiempo se me pasó.